Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, santuariano como vos. Bienvenidos a América TV Noticias, saludamos a todos nuestros televidentes en el municipio del Santuario y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentran como América TV El Santuario y en Twitter pueden hacerlo a través de @ATVSantuario. A continuación les presentamos los titulares de los hechos que fueron noticia durante esta semana. Titulares en América TV Noticias. Yo salí de este hueco y avisamos a los organismos de socorro. Habitantes del barrio El Nogal, preocupados por desprendimiento de tierra en la vía. El barrio se nos va a caer, barrio El Nogal se va a caer. Comunidad del sector evitó el paso de vehículos pesados. Por parte de la administración municipal se está haciendo la evaluación de la construcción de un muro de contención con doble aleta. Administración del municipio ya tomó cartas en el asunto. Espere, informe especial. El 19 de junio se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Van a haber comestibles, va a haber música, bingos, remates, rifas. Altar de San Isidro de la Parroquia Central será este fin de semana. Debemos apuntar siempre hacia una equidad y no hacia extremos. Gobernador en la noche estuvo de visita en el santuario. La economía del oriente necesita una transformación absoluta, contundente. Aspirante a la gobernación también visitó el municipio. Apoyen el proceso de cerámica, que es muy importante para el municipio porque es la recuperación también de nuestra memoria. Exposición de cerámica se realiza en la Casa de la Cultura. Y en el bloque de salud, ¿qué sabe usted sobre la fibromialgia? Toda la información con Mauricio Álvarez en la presente emisión de América TV Noticias. Iniciamos las noticias hablando de la situación que se ha venido presentando en el barrio El Nogal. América TV Noticias se hizo presente en el sitio para conocer todos los detalles de primera mano. Vamos a ponernos en contacto con nuestra compañera Sara Hernández para conocer precisamente los últimos detalles. Sara, adelante. Buen día, Mauricio, televidentes. Mire, le cuento, la situación es la siguiente. Los hechos se presentaron el sábado pasado generando el riesgo de colapso de varias viviendas, lo que a su vez generó la reacción de la comunidad. La situación se presentó en este sitio del barrio El Nogal el pasado 15 de junio cerca de las 5 de la tarde, cuando un lleno que se había hecho cayó a la quebrada que pasa por debajo de las viviendas generando preocupación al interior de la comunidad. Yo salí de este hueco y avisamos a los organismos de socorro. La preocupación más grande que tenemos es que caiga más tierra. También por culpa de la lluvia u otro factor, que son carros muy pesados que no deben transitar por acá y nos tiren más tierra y taponen la quebrada y se nos inunde todo esto. Y también un derrumbe de la casa. Los habitantes del sector quisieron impedir el tránsito de vehículos por la zona como una forma de prevenir una afectación mayor, aumentando la tensión entre la gente. Señor, esto lo puso los bomberos, qué pena con usted, pero esto no lo pueden quitar porque nos tiene que atender la alcaldía, no más vamos a dejar pasar las motos. Sí, señor, sí, pero los bomberos lo pusieron. Entonces, ¿quién puede llamarme al tránsito? Vayan devolviéndose porque ningún carro puede pasar. Ayer pasó un carro y abrió un hueco debajo de las casas. Todos se van a devolver, por favor, para que no
aquí atorados. Los concejales, ¿dónde están? Que no los veo. Mire, acá está que colapsa esto y no nos paran bolas. La comunidad, por su parte, solicita acompañamiento inmediato de las autoridades. Parcialmente tranquilo, porque el DAP, cada uno dice que no es responsabilidad de ellos. El DAP de parte de la gobernación dicen que esta es una obra muy pequeña y que ellos no pueden tomar cartas directas en el asunto, sino solamente una recomendación que para la administración. Entonces, es que en este momento estamos a merced de que la administración esté dispuesta o no esté dispuesta a ayudarnos con esto. Yo, como no soy ingeniero estructural, no sé si sí traigo a mi... Si sí quedamos acá de noche y de día también, no sé qué hacer. Y yo en estos momentos no puedo dormir allá. Está semi-habitada la casa en el día para estar pendientes si va a ceder o no va a ceder, pero no me da una respuesta concreta. La comunidad además señala que el paso de vehículos pesados también provocó el deterioro del lugar. La comunidad se refiere precisamente a las volquetas cargadas con material, las que por estos días han puesto a prueba la firmeza de la calle. En la nota que viene a continuación les contamos o les mostramos mejor unos de los videos que dan cuenta de esta situación. Como se aprecia en los videos entregados a este medio de comunicación por los habitantes del barrio, en la noche del 18 de junio varias volquetas que vienen de una construcción aledaña cruzaron la vía afectada. ¡Alto ahí, papito, que eso no es así! ¡Es mío! La vía no está tapada, hermano, ¿dónde está tapada? El director del DAPA dijo que más de 6 toneladas no daba. Que más de 6 toneladas, no. ¿Cómo es posible que yo le diga al alcalde y hable con él esta tarde y él me diga que no va a permitir el paso ni siquiera de un bus y esta tarde, esta noche pasa una volqueta cargada de material y hay 6 más volquetas esperando para tumbarnos las casas? Tenemos niños pequeños. La comunidad manifestó su inconformidad en las calles del sector. Es que aquí se compra con plata todo, necesitamos garantías. Vienen 14 volquetas llenas de material, el barrio se nos va a caer, barrio El Nogal se va a caer, si siguen pasando estas volquetas. Nos siguen prometiendo que no van a pasar ni buses y de noche se aprovechan de la comunidad y pasan las volquetas en la noche. Si nos acostamos, pasan en la madrugada. Hasta altas horas de la noche, vecinos del sector estuvieron en la calle para que los vehículos no intentaran cruzar nuevamente. Estamos reunidos todos por un bien común. ¿Y cómo es que esta noche estaban en fila 14 volquetas, cada una cargada con más de 12 toneladas de material? Nos van a tumbar las casas aquí en el barrio El Nogal. Fuera de cámaras, el alcalde del municipio nos manifestó que ya se comunicaron con los encargados de la obra para suspender el paso de volquetas por este sector, obra que, entre otras cosas, cuenta con todos los permisos. Por otra parte, las autoridades locales nos contaron qué se debe hacer en este lugar para evitar una emergencia mayor. Autoridades locales visitaron la zona para evaluar la situación con el acompañamiento de personal del DAPAR y contemplar así una posible solución para los afectados. Por parte de la administración municipal se está haciendo la evaluación de la construcción de un muro de contención con doble aleta para reparar esta parte de la vía, teniendo en cuenta que esta es la única vía de acceso al sector La Tenería, pues ya este barrio en general. Entonces nosotros como municipio tenemos que garantizar la movilidad, entonces tenemos que realizar una reparación, de actuación inmediata para remediar el daño que hay. Además, el ingeniero geólogo Juan David Ramírez recomendó que al momento de iniciar la obra se debe realizar la revisión del canal para identificar si dentro del mismo existen zonas propensas a colapsar. Por el momento los tiempos de intervención aún no están definidos. No, primero hay que entrar a evaluar el diseño del muro, ¿cierto? En el momento en que se tenga el diseño del muro, se hace una programación de obra y se podrá tener el tiempo. Puntualmente no sabría manifestarte en este momento porque ayer tomamos una medida de la abertura de la socavación que se realizó y hoy vemos que ha aumentado. Cuando se tenga el diseño respectivo y su costo, podrá iniciarse la ejecución.
Otra de las medidas que ya se tomaron por parte de la administración municipal este 19 de junio fue la prohibición del paso de vehículos con peso superior a 2,5 toneladas. El transporte público está exento de esta medida. Y bien, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Mauricio, siga usted en estudio con más información. Sara, muchas gracias por la información. Por el momento nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver espere más noticias y nuestro habitual bloque de salud. Sara, muchas gracias por la información. Por el momento nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver espere más noticias y nuestro habitual bloque de salud. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Los especialistas en tecnología de Tecnicel te brindan rápidas soluciones para todos los problemas de tus dispositivos móviles con un servicio técnico de alta calidad y 100% garantizado. Venta de repuestos, accesorios para todos los terminales, estuchería, cargadores, parlantes, auriculares, encendedores recargables y todos los accesorios gamer. Ubícanos en el Centro Comercial King Shopping y llámanos al 310-366-1323. Tecnicel, especialistas en tecnología. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable. Contamos con servicios relacionados con administración de inmuebles, copropiedades, comisionistas de venta de inmuebles, expedición de certificados de tradición y libertad. Además, te ayudamos con el SOAT, pólizas de responsabilidad civil, asesoría jurídica, asuntos civiles, administrativos, contratación pública y privada, tutelas, derechos de petición, demandas y sucesiones. Acércate al local 105 del Centro Comercial King Shopping y pregunta también por asesorías contables y tributarias, declaraciones de renta, certificados de ingresos, liquidaciones laborales, declaración de industria y comercio, expedición del RUT o modificaciones y demás trámites ante la DIAN, afiliaciones y traslados al Sistema de Seguridad Social. Integrales, administración inmobiliaria, jurídica y contable, la mejor asesoría. En la Carnicería y Legumbrería Los Grillos te ofrecemos la mejor calidad en carnes frías, cerdo, pollo, res, pescado, frutas y verduras. Encuéntranos en la carrera 50, número 4910, a una cuadra del parque principal. Te empacamos al vacío cualquier tipo de carne. Tenemos servicio a domicilio llamando al teléfono 546-1006 o al celular 321-704-0337. Carnicería y Legumbrería Los Grillos. Calidad y eficiencia. En el almacén Mil Novedades encuentra ropa para toda la familia con los precios más bajos del mercado. Camisas, jeans, chaquetas, ropa interior, calzado y accesorios de alta calidad. Estamos ubicados en la carrera 48, número 5019. Visítanos y conoce los precios especiales y los descuentos permanentes. Además, en temporada, los precios se ponen aún más bajos. Almacén Mil Novedades, la ropa de moda al precio de moda. Almacén El Baratón. En nuestros 90 años nos renovamos totalmente para estar siempre de moda en el santuario y para que tu familia también lo esté. Y lo mejor, con precios que hacen honor a nuestro nombre. Ven y conoce nuestra nueva pinta y todas las sorpresas que tenemos para ti. El Baratón, hacemos parte de tu familia. Continuamos viendo América TV.
santuariano como vos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos fue este 19 de junio. Esta fecha fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 19 de junio de 2015 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. La idea principal de instaurar esta celebración es la de concienciar sobre la necesidad imperativa de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos que tienen lugar en el mundo. Además, honrar a las víctimas y supervivientes de este flagelo. La violencia sexual ha sido considerada también como táctica de guerra y un impedimento para alcanzar y, sobre todo, consolidar la paz. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de este delito. Con el ánimo de integrar a las familias, este próximo domingo y lunes será el altar de San Isidro en la parroquia central. Toda la comunidad del santuario está invitada a participar. En la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, este domingo después de la Eucaristía de las 7 de la mañana y lunes después de la Eucaristía de las 8 de la mañana, tendrá lugar el altar de San Isidro con varias actividades para la comunidad. Van a haber comestibles, va a haber música, bingos, remates, rifas. Un compartir para que toda la comunidad pueda tener la oportunidad de integrarse, que es el fin de todo el trabajo de la iglesia, la integración de las familias, la integración de la comunidad. Tenemos varios grupos musicales que nos van a acompañar, entonces hasta la hora en que ellos nos puedan acompañar estaremos en el altar de San Isidro y de todas las actividades culturales que vamos a tener. Con el dinero recolectado se pretende realizar modificaciones al interior del templo. Este año queremos encauzar toda la colecta de San Isidro para mejorar la parte del presbiterio en el templo. El presbiterio es el lugar más importante porque es el lugar donde está el altar donde se proclama la palabra de Dios y el altar donde se celebra el misterio de Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. Desde la parroquia se espera la participación y colaboración de toda la población santuariana. La importancia de las mujeres en la localidad fue una de las prioridades de la visita del gobernador en la noche a nuestro municipio. En la siguiente nota les contamos un poco más. Como una visita muy enfocada en la mujer, así se desarrolló la agenda del gobernador en la noche que tuvo lugar en nuestro municipio. Un taller de mujeres sobre equidad de género y neuropsicología evolutiva, en la cual se trataba de concientizar a las mismas mujeres y a la sociedad como tal del papel tan importante que tenemos en nuestra sociedad y de que debemos apuntar siempre hacia una equidad y no hacia extremos. Además, la visita de la Secretaría de Mujeres de Antioquia sirvió para revisar el papel de las mujeres en la localidad. Después de esto tuvimos la oportunidad de compartir un consejo de gobierno en el que nos reunimos todo el gabinete de la administración municipal junto con algunos funcionarios de la gobernación de Antioquia, incluyendo la doctora Luz Imelda, y en este pudimos compartir y dialogar sobre diferentes problemáticas que se viven en nuestro municipio, además de que pudimos hacer un balance del trabajo que se ha desarrollado en pro de la mujer y de cómo hemos tratado de impulsarlas hacia la productividad, de qué cosas nuevas se les ha enseñado, de cómo se ha hecho ese trabajo social precisamente para que se rompan esquemas. Comunidad, autoridades locales y departamentales participaron de las actividades. Y en otras noticias les contamos que el santuario fue visitado por un aspirante a la gobernación de Antioquia. En esta visita él habló sobre las proyecciones de nuestro municipio, además de los principales problemas que tiene. Durante la mañana de este viernes, el candidato a la gobernación de Antioquia, Rodolfo Correa, visitó el santuario con el ánimo de conocer las principales dificultades por las que atraviesa la población. El santuario tiene varios problemas graves, entre ellos evidentemente el de la seguridad. El microtráfico en Santuario está afectando mucho a la población, igual que sucede en todos los municipios de Antioquia. Es decir, yo he recorrido ya 72 municipios y créame que esta es la principal constante.
Nosotros tenemos que devolverle al santuario y al oriente antioqueño y a Antioquia en general el orden, la seguridad, porque esa es la base del progreso y ahí no nos podemos equivocar. Asimismo, se habló de la importancia de potenciar la localidad, impulsando su producción agrícola. Nosotros queremos convertir al santuario en uno de los ejes fundamentales del distrito agrario que tenemos pensado para el oriente antioqueño. La economía del oriente necesita una transformación absoluta, contundente. Nosotros necesitamos potenciar la capacidad productiva de estos territorios para asegurarle a la gente el acceso a la economía, el acceso a un mejor bienestar y a una mejor calidad de vida. Eso es lo que estamos principalmente enfocados y en eso el santuario va a jugar un papel determinante. Con esta visita se ratifica la importancia del santuario en los próximos comicios electorales. La Promotoría de Cerámica de la Casa de la Cultura preparó desde este jueves una muestra de cerámica infantil del primer semestre. Quienes deseen conocerla pueden hacerlo totalmente gratis. Desde el 20 hasta el 27 de junio estará disponible en la Casa de la Cultura la muestra del proceso infantil del primer semestre de la Promotoría de Cerámica. En ese proceso está dividido en tres niveles, ¿cierto? Uno, dos y tres, y eso depende de la dificultad o pues las técnicas que han visto hasta el momento. Va a estar abierta todos los días, desde en la mañana y en la tarde. La asistencia a la muestra no tiene ningún costo, por el contrario, es una forma de mantener vivo el legado de la población. Bueno, la invitación es para que apoyen el proceso de cerámica, que es muy importante para el municipio porque es la recuperación también de nuestra memoria y es muy importante que conozcan desde los niños qué se está haciendo para recuperar esta memoria. Más de 50 trabajos podrán apreciarse en la exposición. La fibromialgia es una enfermedad que genera un dolor que parece originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular. Esta patología es frecuente, puesto que la padece entre el 2 y el 6% de la población, principalmente se presenta en las mujeres. A continuación, la médica Carolina Cadaví tiene todos los detalles. La fibromialgia se caracteriza por una serie de dolores musculares o dolor muscular generalizado que, entre otras cosas, suele estar acompañada de fatiga y alteraciones del sueño, la memoria y el estado de ánimo. La causa de la fibromialgia no se conoce. Se cree que se asocia a causas reumatológicas o autoinmunes y asociadas a otras enfermedades autoinmunes, ya sea como el lupus. Un diagnóstico firme facilita el estado del paciente, puesto que ayuda con el manejo de los síntomas, evitando una peregrinación en busca de conceptos más puntuales por parte de médicos y especialistas. Además, permite fijar objetivos claros de mejora. El tratamiento es principalmente el manejo de los síntomas, ¿cierto? Que es el dolor, que es un dolor, digamos que no es esperado para la palpación de ciertos puntos. A pesar de todo, esta enfermedad no destruye las articulaciones, no ocasiona lesiones irreversibles ni deformidades. Además, no influye en la supervivencia del paciente. Le agradecemos a la médica Carolina Cadavid por la claridad en la información sobre la fibromialgia. Y de esta manera nosotros llegamos al final. Los invitamos para que dentro de 8 días nos vean con mucha más información y recuerde que también puede ver nuestro noticiero a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentran como América TV El Santuario y en Twitter pueden hacerlo a través de @ATV Santuario. Hasta pronto.